Hola, bienvenidos a Grado Cero. Mi nombre es Tania Guevara y en esta ocasión voy a hablar con Rodrigo Castillo, quien es director del Programa Nacional Tierra Adentro, y nos va a platicar sobre este programa, en qué consiste y los detalles de las cosas que se dirigen. Muchas gracias por el espacio. Pues mira, el Programa Nacional Tierra Adentro, estamos festejando ya 25 años de existencia. En estos 25 años hemos trabajado ya con 530 libros del Fondo Editorial Tierra Adentro y tenemos aproximadamente 124 revistas publicadas en más de 40 años. Estamos muy contentos de estar aquí en la Feria del Libro de Guadalajara porque vamos a tener mesas para presentar a los autores ganadores de los Premios Nacionales de Literatura de Tierra Adentro. Para dar el contexto muy rápido, en estos 25 años, además de tener un fondo editorial, además de tener una revista impresa mensual, de tener una página web que es una revista digital completamente diferente a los contenidos de la revista impresa, tenemos dos encuentros nacionales de literatura, los 9 premios nacionales de Tierra Adentro. Vamos a arrancar con unas clínicas de escritura creativa para 2016. Estamos convirtiendo o transformando, mejor dicho, el programa en un programa mucho más social y comunitario. Y es importante que en esta feria podamos dar a conocer a estos ganadores de los certámenes de Tierra Adentro. Vamos a tener a Junuen Díaz, que es un ensayista. Vamos a tener a Diego Lavarría, un cronista, que respectivamente Junuen ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos. Diego Lavarría, el primer Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay, que hicimos en conjunto con el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Hidalgo. El de Junuen fue con la Secretaría, con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, Karen Plata es quizá el premio más representativo porque es el premio de poesía joven Elías Nandino. A Karen Plata la vamos a premiar el día de hoy en la ciudad de Cocula. Va a estar con la presencia de la Secretaría de Cultura de Jalisco y la gente de Literatura de Jalisco. Y es uno de los premios nacionales más importantes por toda la trayectoria que ya tiene. Esto es el día de hoy, el día de mañana es la mesa de los premiados y vamos a tener muchas más actividades. El día viernes presentamos la revista Tierra Adentro con un tema súper interesantísimo porque obviamente como el país invitado es Inglaterra, armamos un número, digamos, como el centro que está afuera, ¿no? Hablamos de las cosas que no son tan londinenses pero que forman parte de un universo también muy, muy, muy inglés. En fin, vamos a tener muchísimas actividades alrededor de lo que es el Programa Cultural Tierra Adentro. Y bueno, dada la diversidad y la trayectoria que han tenido, me gustaría saber cómo podríamos perfilar a los ganadores de este año. Bueno, los escritores que por lo regular ganan un premio de Tierra Adentro, son menores de 30 años de edad, 35, 30 años de edad. Regularmente, no quiero decir que siempre, es su primer libro. Perfilarlos de alguna manera es un poco complicada la pregunta que me haces, pero lo que intentamos nosotros es siempre promover y difundir el trabajo de estos jóvenes creadores. Mi labor desde el Programa Cultural Tierra Adentro es sí tener como una actividad fuerte con los contenidos que podemos ofrecerle a la sociedad, a los lectores sobre todo, pero hay una parte muy fuerte que es la gestión y, sabes, sobre todo ser un agente literario para que yo pueda ir conectando a estos jóvenes escritores con editoriales nacionales, pero ya fuertes, o transnacionales. Entonces, el perfil de estos escritores, escriben obviamente poesía, novela, cuento, ensayo, dramaturgia, crónica. Es un universo en sí mismo, en la literatura, es un universo mismo que hay que empezar a moverlos a partir de una distribución muy bien pensada a nivel nacional. Y sobre todo, creemos en el fomento de la lectura a partir de estos primeros libros. Lo que tenemos en mente es hacer muchos talleres, dar muchas conferencias, en las preparatorias de la UNAM, que ya estamos trabajando en la Ciudad de México. Queremos también que el fomento de la lectura parta de un programa nuevo que tenemos que se llama Expedición Tierra Adentro, un viaje en librobús, que es una cosa interesantísima que también vamos a presentar el día de mañana. Por acá tengo la información. En fin, los perfiles de los escritores
pues no dejan de ser escritores, es lo que quiero decir. Y la labor queda, digamos, con nosotros para que estos libros, estas primeras obras, encuentren un lector y después puedan generar un diálogo con críticos literarios, con académicos, y que puedan, de alguna manera, dispararse. Tierra Adentro es esta plataforma. Me gusta mucho dar esta imagen, donde nosotros los tenemos en el piso 10 y se pueden aventar y caer en la fosa y salir ellos nadando, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna, bueno, ya comentó que el siguiente año va a salir el taller de escritura, pero quisiera saber si entre el, ¿tienen pensado o ya están trabajando algo de para niños y jóvenes? Porque normalmente, bueno, estos contenidos culturales que son interesantes y relevantes para el público, normalmente tienen una audiencia muy particular. Y con el afán de promover la lectura y ahora también la escritura, quería saber si también hay un acceso para el público, el que está apenas iniciando a leer. Mira, no, en principio no. Las actividades infantiles y juveniles pertenecen a una dirección del CONACULTA, que es Alas y Raíces. El perfil del programa cultural Tierra Adentro sí es para mayores de 18 años. Pero por las circunstancias mismas de la escritura, de la publicación de un primer libro, se conforma un trabajo quizá más profundo, más serio, a partir de los 25, 26 años de edad. No estamos cerrados. Si en algún momento nosotros encontramos a un Rambo, alguien de 16, 17 años que tiene un trabajo sólido, aunque es muy joven, digo, tenemos que publicarlo, tenemos que promoverlo, difundirlo. Sin embargo, no sucede tan a menudo. Y lo que nosotros pensamos es en trabajar con gente que tiene entre 25 años hasta 35 años de edad. Por ejemplo, en el caso de los novelistas, un novelista regularmente puede dar una novela cuando ya tiene más de 30 años de edad, ¿no? Se puede ver también como en esos periodos, ¿no? 30 y 35 años un novelista, entre los 24 y los 28 años un poeta, un dramaturgo entre los 28 y los 35, en fin, es como muy variable. Pero no hemos pensado nosotros en la palabra correcta no es bajar el nivel, para nada, no, sino atender, esa es la palabra correcta. No podemos atender a niños y jóvenes exactamente menores de 18 años de edad, ¿no? Porque son un perfil distinto, hay una metodología distinta para trabajar con ellos. Bueno, ya se comentó el taller del siguiente año y me gustaría saber si puede compartirnos algo más qué es lo que podemos esperar, seguir esperando de este programa en el 2016. Bueno, el programa cultural Tierra Adentro para 2016 tiende a fortalecerse, tiende a transformarse. Tenemos que adaptarnos a las nuevas escrituras, si esto puede llamársele así, tiene que consolidarse también como el programa cultural que es a nivel mundial. No hay otro programa como Tierra Adentro en todo el planeta que dé tanto apoyo a las generaciones emergentes, a los autores menores de 35 años de edad, yo les llamo ahora los sub-35, y lo importante de estos autores es que puedan de alguna manera encontrar en el programa cultural Tierra Adentro una plataforma que dispare su trabajo, que los catapulte y que ellos mismos puedan levantarse, ¿no? En algún momento. Las expectativas son muy grandes. Queremos continuar con el programa de la Expedición Librobús, en colaboración con Educal. Queremos hacer talleres, queremos hacer conferencias. Intentaremos hacer unas clínicas de escritura creativa a nivel nacional que serían únicas en todo el país a partir del programa cultural Tierra Adentro y la Dirección General de Publicaciones. Entonces, viene un trabajo también de la mano con la Secretaría de Desarrollo Social que esperamos pueda de alguna manera generar también un cambio en la sensibilización con grupos que hay que atender, grupos muy específicos, por ejemplo, mujeres que han padecido violencia o que están a punto de padecerla. También estamos entrando ahí con algunos talleres. En fin, las actividades de Tierra Adentro, en lugar de seguir en la misma ruta, seguirán las que ya están listas, no las vamos a detener nunca, que es la publicación de los 25 libros, de las 12 revistas, de los Encuentros Nacionales de Escritores, pero vamos a conformar un programa mucho más sólido desde lo comunitario. Pues muchísimas gracias por compartirnos el programa de Tierra Adentro y bueno, por mi parte, eso es todo. Gracias.